Buenas chavales, hay que guardar el aparato. Vamos con la toma de contacto del Dragon Dogma para PlayStation 4 en este caso. Nos encontramos con la Dark Arisen, que esta es la última versión que sacaron para PlayStation 3 y 360 en aquel entonces. Ya no lo traen, pues en plan remasterizado, lavadito de cara y demás. Se nota, ¿eh? Se nota, pero. A ver, os he quitado lo que es el principio para no hacer spoilers innecesarios. Y ahora os explicaré más o menos algunas cosillas del juego y para que veáis la pinta que tiene. Este, para ser un RPG, en plan, ¿cómo deciros? Este que lo sacó Capcom con un sistema de combate, para mí, que es una auténtica pasada. Y que es que la idea en sí hubiera sido un juego en plan cooperativo, que yo me creía que si algún día lo sacaban para las consolas de nueva generación lo tendría. Y sí, hija mía, espérate, que ahora voy. Y no, al final no, ha salido como en aquel entonces. Porque, por ejemplo, en este caso veis a Skaren, aquí la elfa esta que tengo aquí. Vale, pues este es mi personaje creado, que este lo comparto con la comunidad. Y porque esto es una cosa de que tiene el juego este. Por ejemplo, la historia en sí no la voy a contar mucho porque está bien que la veáis vosotros. Pero vamos, lo que te cuento, te lo ves incluso en el tráiler, que cada X años o siglos y demás sale un elegido, que es el Arisen, que este tiene el poder de gobernarlos a todos. Pues vale, pues en este caso como una especie de eones, que son estos guardianes, y tu futuro está ligado con un dragón de estos legendarios, ¿vale? Que el dragón lo que hace es que te quita el corazón. Y hasta que tú no seas capaz de matarlo, pues no recuperarás tu alma en todo caso. Vale, a ver. Lo que son los demás compañeros, en este caso Ayara y este de aquí, el Bu Blue Bear Boy. Oso azul. El chico oso azul. Tócate los huevos. Son personajes de otra persona. Porque esto es una de las cosas buenas que tiene y divertidas que tiene este juego, que puedes ir cambiando de personajes, de compañeros, siempre que quieras, exceptuando el tuyo y tu acompañante de siempre, que es la que tú los creas a los dos cuando empiezas la partida. Pero, por ejemplo, una cosa que os voy a... A ver, yo este me pega horas y horas y horas. Y una cosa que os voy a coger y os voy a dar como consejo. En las piedras estas son las que utilizas para cambiar a personajes y demás. Vale, mi consejo es que... Mira, a lo mejor... A ver. Aquí en las fallas, aquí es donde intercambias personajes, ¿vale? Lo puedes buscar tú personalmente, que yéndote aquí a la piedra y poniendo los requisitos y demás. Por ejemplo, buscar por nivel, puedes subir el nivel, depende de los niveles. Veis que tienes ahí 27, si lo quiero de 6, 58. Yo ahora mismo lo que tengo son 9 puntos. Esto lo vas consiguiendo a medida que vayas jugando y demás. Y podrás ir pillando a personajes o peones, en el caso de este, que se llaman más poderosos. O te quedas con los que tienes desde el principio y vas subiendo nivel contigo. Esos te los quedas tú. A no ser que tú los cojas, los cambies. Puedes ir contratando a más gente. Yo, mi consejo es que cuando hagáis el juego desde el principio, ¿vale?, que os fijéis sobre todo en las características de personajes. Detalles. Por ejemplo, este tiene nivel 4. Vale, pues que os fijéis por aquí. Que normalmente siempre, si lleváis un mago y un hechicero, siempre va a ir de puñetera madre. ¿Por qué? Porque os tenéis que fijar en esto. Sobre todo las afinidades, que las afinidades estos normalmente la coge, la tiran y hacen que tus armas o se vuelvan eléctricas o de fuego, cosas de estas así. Y los analgésicos, que son curanderos. Después los podéis ir personalizando vosotros mismos. Pero por lo general, llevar uno de ataque
Y otro, si no, si lleváis los dos, por ejemplo, ahora mismo en el principio es muy complicado llevar a uno que sea simplemente de ataque y el otro simplemente de curandero. Intentar llevar siempre como en Dungeon Dragon, uno especializado de cada cosa. Si no queréis llevar dos magos, por ejemplo, especializar a uno en ataque y en curar y ya está. Normalmente los hechiceros son mejores que los magos. ¿Está todo en orden, Por Dustin? ejemplo, esta ya ahora mismo la tengo, que es maga y tiene analgésico, pero de secundario. Esta, en cuanto yo tenga un ¿Está personaje todo que la en orden, pueda cambiar, la Dustin? cambiaré. Bueno, no, cambiará al tío, que es más feo. Y aquí, por ejemplo, yo en mi caso, como siempre normalmente me hago un guerrero y de acompañante una arquera, pues para nada. Si eso, si tenéis algún mago que sea hechicero y tenga las dos cosas, tenga como principal, tenga ataques y curar, podéis coger y poner a otro guerrero en el grupo. Que en este caso quitaría a la chica y metería a otro guerrero, si es posible, buscar alguno que tenga mandobles, porque cuando estáis aquí, por ejemplo, a esta gente no os gusta, pues le das al triángulo, se largan y vienen más. Es así de fácil. O venís aquí y los buscáis por categoría vosotros. ¿Ve? Ya van llegando más. Agenor, ¿de dónde te han sacado, tío? Pero vamos, como son, por regla general son acompañantes, no suelen ser muy. Coño, mira, esta mola. Yes, Arisen. Esta está muy chula. Y esa vale 4.000. Tiene. Vale, especializada en. Esta la han hecho para que ataque casi cuerpo a cuerpo, aunque lleve el arco. Yes, Arisen. Vale, pues está aquí. Digamos que es mi pequeñito consejo. Así que os voy a enseñar el mapa. Bueno, voy a hacer un par de misiones de estas tontas, porque son las misiones que hay en el principio y son muy chorras. Pues son de ir a hacer, que si el entrenamiento y cosas de eso, y así veis. Oiga, señorita. Soy Mercedes. Lidero los hombres del enlistamiento. He oído hablar del Arisen. Dicen que he ordenado pawns para tomar espadas y luchar a mí mismo. They are a clumsy. I cannot call them into this world as you do, though, nor make traveling companions of them. What manner of magic lets you command? Well, it matters not. The dragon is come. I'll welcome any help, be it pawn, Arisa. Make use of the encampment as you please. Venga, As you will. Descansemos. Como veis, está muy chulo. Y aquí es el guardado, porque está uno de los primeros combates así guapos que hay. Y esto es algo que tenía el juego ya de base, que es guapísimo, tío. Lo que son los monstruos, son tipo a los Monster Hunter. Hola, lagarto. Esto es una de las cosas más guapas que tiene el juego. El poderte enganchar en un puñetero bicho y darle de hostias, porque hay muchos que el punto débil es ese. Tenéis que tener en cuenta que en el combate, veis que en la parte de la izquierda, 540 es mi vida. Pues la parte va de abajo, que es la naranja. Eso es la estamina. Ya son. Se las he pillado. Sí. Si me deja, sí.
Ataca al lagarto. Esta mina. Que la puta hidra esta. Esto es un cebollar en la cabeza. Porque es el único sitio donde se le hace daño. Necesito despachar. Ve que cada vez que suelto. ¿Acaso, cabrona? Vale. Te que calla. I am impressed. I'll be damned. Is your handiwork for truth? Oh, what did the likes of an idol doing here anyway? Ancient tales of the Arisen are well and good, friend. But make a gift of these heads to the Duke. And you might earn yourself a real title. Arisen? I see good judgment, swift footwork. In any case, the Duke will want to know of this attack. I'd hoped to gather a larger force before leaving for the capital. But a Hydra's head and the Arisen who claimed it make up the difference amply. I cannot say what the pass may hold. You'll need your strength. It will be slow going with a cart. I dare say you'll have no trouble catching up. We'll meet at the Way Castle. Till then, I bid you rest well. It is a long road ahead. Well, muy bien, señorita. Hola. What to do in this quest. Nivel 5. I'll do your wounds. Anytime. What purpose do you suppose this place holds? Sí, pero no te importará ahora mismo. Back to Cassidus, tis a fair notion. Buenas, señor. We can safeguard. Have your pick, any you like. Descansarnos, suficientemente, aprender y equipar habilidades. Aprender habilidades, porfa, please. Vale. Aquí también, una vez que tengáis, veis lo que pone el rango y el simbolito ese rojo, pues una vez que estén todos, por lo general te puedes especializar. Tanto tú como tu peón, o tu weón, o como coño quieras llamarlo. Que ahora mismo ella no tiene punto como para subir. Y a medida que vais eso, vais consumiendo puntos de valor y demás, pues podéis ir subiendo habilidades dependiendo de lo que queráis, dependiendo de vuestro personaje. Hay algunos que son simplemente por rango, que son estas capacidades y los secretos, que los secretos siempre es por especialidad.
Depende de la especialidad que tengáis. En mi caso ahora mismo es luchador. Y hasta que no la tenga todo, pues ir aprendiendo. Traza un recorrido ancho con la espada mientras retrocede para evitar ataques. Lanza una ráfaga de tajo. Este es para cuando te encuentras. Bichillo de mierda. Ahora mismo me va a ser útil este. Aunque sí la puedo pillar las dos. Espérate, el escudo, golpe con escudo, arremetida con el escudo. Vale. Cambiar habilidades equipadas. Sep. Que aquí puedes poner las habilidades que has conseguido. Ahora. Y ahora mismo no hay ninguna. What will it be today? Have your pick, any you like. Come again soon. También una de las cosas chulas que tenía la vida de vocación, va con la vocación y no se equipa, bla 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 bla. Esto es más o menos lo que he dicho antes. También lo bueno que tenía, que tiene este juego, es que lo que es la noche y el día es muy útil. ¿Por qué? Porque si vas de día, está bien, los bichos son fuertes también, pero si vas de noche, los bichos son mucho más fuertes. Y os cambia completamente. ¿Y este vendedor que tiene? Porque necesitaría algo, alguna espada o algo mejor que lo que tengo, que es una auténtica mierda. ¿Ves? Esta me suba a 180. Vale, esto para mí. Mi consejo es que ir subiendo más que nada al peón vuestro y al prota. Olvidaros de esta gente, porque hay muchas veces que consigues equipo y esto, e incluso el tuyo se lo puedes ir poniendo. O sea que tampoco. Capa de hombro, y esto me subía todo. ¿Cuánto dinero tengo ahora mismo? 6.500. Vale. Equipar. Ay, seré gilipollas. Bueno, a ver. ¿Escudo tienes alguno? Sí, pero no. No me queda pasta a comprarlo. Qué bueno. Cintas de cuero. Esto me viene bien, son 400 y pico. Por el dinero aquí, de verdad que no. No os preocupéis mucho, porque no es muy difícil de conseguir pasta. Y encima, una vez que os pongáis a. Hacer. Vale, esto nada. Hacer contratos y demás, que. Pff, madre mía. Vale. Lo de vender. Venderlo absolutamente todo. Pues yo llego a vender hasta estas cosas que me voy encontrando por ahí. Porque así consigues pasta. Pues estas cosas en sí no te sirven de nada. Por lo menos por ahora. Casi en el principio. Los cuernos y todo esto. Ya lo guardaré ahora mismo. Si una cosa tiene el jueguecito este también, que mola lo de los viajes, entre comillas, claro, porque no tienes. El mapa es la hostia de grande.
Esa horrible criatura la he visto contra la situación que era. Hold a moment. Is Kina not with you? She was said to lead the village in search of art for your wounds. I thought you accompanied her. These are dark times for a girl alone in the wilds. Any idea where she might be off to? Well, sturdy this place. We'll need Kina's help with this. Let's ask at the village. Chapote automática. Un trago. Calla. Hola, nivel 6. Strength in numbers, Elizabeth. Did it. We have triumphed. Estas chorradas son útiles. Y por aquí, si no recuerdo más, había un cofre. Aquí, míralo. Y es que me acuerdo hasta de los cofres. Ya es. Ya es la cosa preocupante. Yo soy el bofarrón que le han puesto al tío ese. Los peones recopilan y usan objetos por su propia cuenta. Ya, ya. Que esto a veces tienes que tener un cuidado. Nada. Gives me chills just to think of it. I make no excuse, cousin. I hid it. Let me tell you this. You'd be wise to keep it. I was too craven to venture far. A lucky thing. A queer growl echoed back with the sound. There's aught down there. Mark my words. You'll not see me going back down there to find out what. What? You mean to go down there? ¿Quién dijo miedo? If you set on going, take this with you. It should have some use to it left. I'll not soon forget your bravery, cousin. Pray, just. Linterna. Que estas cosas son muy útiles. Añadir aceite. ¿Cuántas quiere llenar? Una. Vale. ¿Por qué son útiles? Porque cuando estás en sitios oscuros, no hay luz. Así que hay que tener cuidado, sobre todo también si te metes en el agua. Lo tienen. Hay muchos que vienen con las características que le ha puesto su creador,
animal parts. Seems it's been dead for some time. We must take care not to make it seem like it. Looks interesting. Los lagartos de los huevos. Misiones. Que cada uno tiene un punto débil. Por ejemplo, a estos es cortarles la puta cola. ¿Ves? Y en cuanto le cortan la cola, ya no son nadie. Uy, escamas, que esto. Esto es bueno. Que no se vea un puto pimiento. Y la que la ha dado. La he guardado, no sé por qué, pero bueno. La calavera necesito una para más adelante. Yo soy gilipollas. La gajosidad, que esto posiblemente lo puede usar de jugar. Es que eres muy tonto. Esto, si tenéis botellas vacías.
take that. Que esto, si no recuerdo mal, salías. Ah, por cierto, el esto de ir cogiendo aceite y demás es bueno, ¿por qué? Porque la... porque la lámpara se gasta. Y esto creo que se seguía... salías para el pueblo, creo que por la parte de la cascada. Si no recuerdo mal. Y este juego es que es así. O sea, te puedes tirar la misa y la madre haciendo cosas. Porque es que es chulísimo. Lo que decía, salíais por la otra parte. A este hombre le han puesto lo de curar para vamos. Sendero de manía, vale. Allí es donde hay que ir. Y esto es para atrás. The road splits here. Let's be doubly sure of which will see us to our destination. This encampment serves as a fine bulwark against monsters. We'll need Kina's help for this. Let's ask at the village. ¿Qué coño haces? Ah, vale, curar a esta. Que ahora mismo, después más tarde no, porque consigues objetos de estos así. Que te los puedes ir poniendo, o sea, los accesorios. Que cuando corre ve que se me gasta la estamina. Después consigues algunos así chulos que hace que no se te gaste tanto. Algunos incluso es por habilidad. Si llevas un arquero... No importará que me lo quede, ¿verdad? Un trofeo que por lo visto siguen poniéndolo raro. Si queréis sacarlo casi a la primera, es pillar a un peón por los caminos. Lo coges, lo pillas, lo contratas desde ahí. Y ala. You've slain the monsters of the... I think upon it, 'twas my hiding in the well what brought the danger to light. I simply feared I'd be blamed for releasing monsters upon... Tis a relief and all you're doing, cud. I shall strive to learn from your example. ¿Qué nada, hombre? Hola. Oh, Minnow. I'd have you... It's been a full pescadilla since last I saw Kina. She spoke of the witchwood to find a cure for your wound. If she's gone there, I beg of you, find Kina and see her back safely. Dirígete al bosque para aumentar la afinidad con la gente, regala objetos y realiza misiones que te encargue. Kina feels for... I thought
She must the last never. En este creo que no hay, o no me acuerdo si había. Sí, sí que había. Los paneles estos. Aquí consigues misiones extras y hay para dar y regalar. Es bueno aceptarla toda. Y después la vas haciendo tira tira. Oi, good fisher. It is a matter of warding the village from crime. I would ask your help. I knew I could rely on. Truth be told, a crime has already come. A thief, cousin. He strikes the same spots each time. Geraldo's grocery and Estella's apothecary. A rat steals in at night and pinches the food and vital stores we've gathered. But a skilled wretch, too, and well crafted. I've spoken with the others, and we've agreed. They are none too pleased at this violation, and eager to come and find me after. I will explain. Vale, esta ahora mismo la voy a dejar. Y yo creo que hasta aquí, de momento, os voy a dejar lo que es la toma de contacto. Como veis, visualmente, tío, es que es una pasada el lavado de cara que le han hecho. Porque mira que ya era guapo cuando yo lo jugué. Yo, bueno, lo tengo en la Play 3, lo tengo en la 360, pero lo jugué más en Play 3, que fue donde no sé si son 300 y pico horas también lo que jugué a este. Es una barbaridad, porque encima cuando termine la historia os queda la parte del Dark Garrison, que es lo nuevo en la expansión que pusieron, y es la hostia de larga. Metéis en una pagoda allí para abajo y consigue un montón de armas y armaduras chulas, y es, ya os digo, es una pasada. Pues nada, chavalotes, espero que os haya gustado. Ya me diréis cosas en los comentarios. Además, perdón que me hago. Y un abracito muy grande. Venga, nos vemos.